Muchas gracias por su presentación, señor Kukuric, y tras estas interesantes exposiciones que nos sirven como marco contextual, vamos a adentrarnos en un primer diálogo en torno a los desafíos de la gestión sostenible de los acuíferos locales. En concreto, abordaremos cuestiones como la sobreexplotación y sus efectos en la contaminación por vertidos no tratados en su fuente de origen. Para conversar sobre estos asuntos tan relevantes en la gestión de los acuíferos locales, contamos con un panel de expertos que abordará los aspectos más relevantes a la hora de aprovechar de manera sostenible esta fuente prioritaria de agua dulce. Permítanme recordarles que pueden seguir la cobertura de este evento que están realizando en redes sociales las cuentas de Agenda CAF e IAGUA y asimismo pueden participar en la conversación con el hashtag Diálogos del Agua. Quisiera ya invitar a los integrantes de este panel, empezando por su moderador, Jorge Concha, director de Análisis y Evaluación Técnica de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF, y a los panelistas, Teodoro Estrella, director general del Agua del MITER de España. El señor Concha y el señor Estrella nos acompañan presencialmente en esta sala. Y además, de forma remota, saludamos a Víctor Burguet, director general del Organismo de Cuenca del Valle de México, y a Omar Vargas, subdirector de Hidrología del IDEAM de Colombia. Señor moderador, cuando quiera. Alejandro, para mí es un placer presentarles esta sesión sobre los desafíos para la gestión sostenible de los acuíferos locales. Muy buenos días en América Latina y el Caribe y muy buenas tardes aquí en España y en Europa. Esta gestión sostenible de los acuíferos locales presenta una serie de retos dentro de los cuales ya hemos estado viendo a lo largo de las ponencias y de las sesiones que nos han antecedido con una problemática muy clara que tiene que ver efectivamente con la cantidad del agua y, por tanto, con la sobreexplotación, tiene que ver con la calidad de esa agua, tiene que ver también, como nos recordaba nuestro vicepresidente corporativo de CAF, con la realidad del cambio climático. Y para atender esos desafíos es importante poder balancear y conciliar los encuentros, las diferencias y los desbalances que surgen sobre la explotación de unos recursos que son finitos y también vulnerables con respecto a unas expectativas y unas necesidades que son muy reales, muy, muy relevantes a nivel global, tanto para el uso domiciliario como también para el uso productivo. Y para discutir sobre esos desafíos y también para plantear algunas soluciones, déjenme ponerles en contacto y ponernos en esta mesa con tres expertos que, además de expertos, tienen una posición de autoridad y desde la gestión en sus países respectivos y que nos permiten complementar de muy buena manera la perspectiva global y regional que ponencias como la del doctor Nero Kukuric nos prestó sobre la realidad de los acuíferos y nos permite aterrizar esa realidad a perspectivas muy concretas desde lo local, desde determinados países, desde España, México, desde Colombia y también desde unas perspectivas complementarias. En ese sentido, me acompaña el señor Víctor Burguet, director general del Organismo de Cuenca del Valle de México, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, a CONAGUA, que es ingeniero civil con maestría en Ingeniería Hidráulica de la UNAM y que ha desempeñado importantes cargos, habiendo sido director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua o presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, así como docente e investigador. De forma complementaria, esta perspectiva de organismo de Cuenca que nos ofrecerá el señor Víctor Burguet, nos acompaña aquí en la sala el señor Teodoro Estrella, director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España, también ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia, desempeñando relevantes cargos
en la Administración General del Estado, aquí en España, por más de 30 años, y desde una perspectiva de apoyo, desde la investigación, desde la asesoría técnica y científica, nos acompaña también de manera virtual el señor Omar Vargas, subdirector de Hidrología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del IDEAM, adscrito al Ministerio de Ambiente de Colombia. El señor Omar Vargas es geólogo con posgrado en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, así como profesional, investigador, docente, especializado en hidrología, con una gran cantidad de publicaciones y de profesor en varias universidades. Me gustaría comenzar, en primer lugar, con una pregunta transversal para los tres invitados de esta sesión. Y tiene que ver con lo que nos decía Neno Kukuric en su ponencia sobre cómo hacer visible lo invisible. Nos hablaban de que tenemos un recurso que abastece de agua potable a nivel global a la mitad de la población, pero sin embargo hay grandes problemas para su gestión, incluso para visibilizar el rol y el valor que tiene los acuíferos. ¿Cómo podemos visibilizar este recurso, que por demás es estratégico, y poder balancear estas necesidades reales con una preservación razonable y considerada respecto a un recurso finito y vulnerable? Me gustaría empezar por la realidad de México y le invitaría al señor Burguet que nos cuente desde su perspectiva cómo visibilizar este recurso y qué acciones tenemos a disposición para hacerlo, cómo lo están haciendo desde México. Víctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias al CAF por invitarnos a participar en este séptimo diálogo del agua, diálogos del agua, y compartir algunas de nuestras experiencias. Yo empezaría pues por mi formación académica, muchos años en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tratando temas sobre el agua en las zonas urbanas. Y creo que en el ámbito académico tenemos mucho que hacer, porque nuestra formación, cuando menos a la gente de mi generación y algunas subsecuentes, trabajamos sobre las grandes aguas, sobre grandes obras, presas, acueductos, grandes distritos de riego, en fin, estábamos acostumbrados a tener mucha agua y a no pensar en que se nos podía, cuando menos, limitar en su uso. Veíamos mucho hidrología urbana, veíamos mucho diseño de presas, en fin, creo que la hidrología, y en particular la hidrología subterránea, era un tema bastante menor en nuestra formación académica, y solo más recientemente en que hemos caído en la cuenta, a partir de los 80s hacia acá, del abuso que hemos hecho de los acuíferos, ha empezado a cobrar cierta relevancia sin que lleguemos todavía a darle el valor adecuado. Un buen ejemplo de esto lo tenemos aquí en el Valle de México, que ya profundizaremos, pero cuando menos les dejaré el dato de que el 72% del abastecimiento a los 22 millones de habitantes en este valle viene de los acuíferos en la zona. Y por supuesto, es de todos conocido, cuando menos en la región, que tenemos un acuífero sobreexplotado. Lo tenemos medido, pero bastante mal medido. Entonces, para visibilizarlo, tenemos que entrar desde la formación de nuestros ingenieros, de nuestros especialistas en estos temas, y hacerles ver que es un tema muy relevante. ¿Qué más podemos hacer para visibilizarlo? Afortunadamente, con el cambio climático, estamos teniendo lluvias muy intensas, y así como tuvimos a principios de este mismo año 2021 en México una gran sequía, hoy día estamos en toda la región centro y sur del país batallando con las inundaciones. Esto ha puesto el tema del agua en la palestra y debemos aprovechar este momento para socializar el problema y que la gente empiece a acostumbrarse a muchas de las acciones que tendremos que implementar ya desde hace algunos años y sobre todo para el futuro. ¿Qué acciones podemos hacer para visibilizar? Desde difundir la normatividad que tenemos en recarga de acuíferos, en la recarga artificial,
que aquí en México hicimos una norma muy bonita, muy estricta, estilo California le llamo yo. Sin embargo, pues es económicamente inviable aplicarlo. También tenemos que empezar a rehusar el agua, cuando menos en estas regiones. México, como ustedes saben, de no ser por los huracanes, sería un desierto. Así que si no empezamos a darle mayor importancia al reuso, que aquí en el Valle de México solo usamos el 3% del agua reutilizada, no tendremos viabilidad hacia el futuro. Reducir la demanda a niveles de 150, 200 litros por habitante día es imperativo en el Valle de México, al menos en gran parte de la zona norte de nuestro país. Y supongo que muchas otras regiones del mundo padecen lo mismo. Incrementar las eficiencias de nuestras redes de agua potable, incrementar la recarga de acuíferos ya con una norma más adecuada. La utilización de infraestructura verde, por supuesto, también es otro de los temas que sin duda tendrán que incrementarse en el futuro. Son algunas de las acciones que nosotros vemos que de no hacerlo, estamos comprometiendo el futuro de nuestros hijos y las generaciones futuras. Yo lo dejaría por ahí en este momento. Muchísimas gracias, Víctor. Tremendamente relevante la perspectiva que nos ofrece desde México. Me gustaría ahora pasar a la realidad española, Teodoro, y que nos compartas también desde tu perspectiva cómo hacer visible lo invisible, cómo visibilizar este recurso tanto a nivel público como a nivel de la población. Muchas gracias, Jorge. Lo primero, el dar la gracia a CAF por la invitación a estos séptimos diálogos del agua. Estoy encantado de estar aquí. La pregunta que me haces, ¿cómo visibilizar este recurso? Bueno, lo vemos claramente, aunque es un recurso que en principio parece que no está visible, pero lo visibilizamos cuando se produce su descarga. Cuando se produce su descarga a los ríos, cuando se produce su descarga a través de manantiales o cuando se produce su descarga a las zonas húmedas. En España tenemos algunas zonas húmedas que debido a la sobreexplotación de acuíferos están resintiéndose y están comprometiendo la salud ambiental de esas zonas húmedas. Y manantiales que con la utilización de las aguas subterráneas durante todo el siglo XX pues han secado. Creo que son elementos importantes que nos ayudarán a visibilizar más las aguas subterráneas. En nuestro país el porcentaje de uso de las aguas subterráneas está próximo al 25%, que puede parecer no muy grande, pero en cambio es un recurso fundamental en los territorios de España donde hay los mayores desequilibrios hídricos entre los recursos disponibles, entre las demandas, entre los requerimientos ambientales. Por eso tenemos que cuidar al máximo este recurso. Tenemos aproximadamente un 40% de nuestras masas de agua subterránea, nuestros acuíferos, que no están en buen estado, por distintos motivos, por sobreexplotación, por contaminación, fundamentalmente contaminación difusa causada por la agricultura. Que es el principal uso que tienen estas aguas en España, aproximadamente del uso de las aguas subterráneas, son unos 1.500 hectómetros cúbicos para abastecimiento y unos 5.000 para el regadío, es el principal uso. ¿Cómo podemos hacer que la sociedad, que la gente, que las administraciones sean conscientes de la importancia de este recurso? Pues mostrando estas situaciones, mostrando que si no usamos adecuadamente las aguas subterráneas, si no extraemos menos agua que el recurso disponible en las aguas subterráneas, tendremos problemas. Afectarán nuestros ríos, afectarán nuestras zonas húmedas, afectarán los manantiales que dejarán de tener los caudales que habitualmente tenían. Pero también si aplicamos fertilizantes en exceso, pues tendremos contaminación por nitratos, como tenemos también en algunos acuíferos. Y para ello, pues yo creo que es esencial el que la sociedad se conciencie de la importancia que tiene este recurso, en principio invisible, pero que creo que se visibiliza cuando se produce su descarga a las aguas, tanto ríos, zonas húmedas incluso cuando sale al mar, ¿no? Muchísimas gracias, Teodoro. Me gustaría pasar ahora a hacerle la misma pregunta al señor Omar Vargas desde
la perspectiva de Colombia, con más de 60 acuíferos en todo el territorio, incluso varios transnacionales. Por tanto, con una relevancia clave para el abastecimiento, para el riego, ¿cómo se puede visibilizar este recurso y cuáles son las acciones y las condiciones que requiere una gestión sostenible del mismo? Por favor, señor Omar. Muy buenos días acá en Colombia. Un saludo especial a la CAF, a los organizadores, en especial a nuestro compatriota Sergio Díaz Granados, quien está asumiendo, digamos, la presidencia desde septiembre. Mucho éxito en esa gestión. Y bueno, pues en relación con la pregunta, pues tal como lo estabas precisando, Colombia es un país, digamos, que tiene unas condiciones especiales. La primera es que es el sexto país en el mundo con mayor rendimiento hídrico superficial. Eso ha hecho que, digamos, el uso de las aguas subterráneas hasta el momento, digamos, sea parcial, digamos, no es un uso, digamos, intensivo, sino es un uso que, digamos, está enfocado, digamos, en ciertas regiones que tienen algunas restricciones de disponibilidad de aguas superficiales que realmente son muy pocas en Colombia. En el país, la demanda de recurso hídrico es de 16 mil millones de metros cúbicos al año, y de esta demanda total únicamente del 10 al 15% es agua subterránea. Sin embargo, pues en los últimos años, dadas las condiciones de variabilidad climática y las condiciones de cambio climático, pues se ha visto la necesidad de comenzar a establecer estrategias de uso conjunto agua superficial, agua subterránea, de aprovechamiento de medidas de recarga artificial y también del reuso. ¿Cómo vamos a reusar, digamos, esas aguas, sobre todo en el sector agrícola, que es el mayor demandante de agua en Colombia? Ahora bien, para visibilizar ese recurso que se ha llamado, pues, invisible, pues, digamos, hay que pensar que primero, pues, hay que conocer los sistemas acuíferos, saber dónde están, cómo es su geometría, sus dinámicas de flujo, cómo son sus condiciones hidráulicas, cuáles son, digamos, sus condiciones de vulnerabilidad, las afectaciones que puede tener en un momento por contaminación o por presión por uso, etc. Entonces, lo primero es conocer, y este, digamos, es un trabajo donde está la academia, donde está la institucionalidad, para poder brindar la información suficiente, digamos, que nos permita tener ese conocimiento. Parte de ese conocimiento, pues, es el monitoreo permanente de las aguas subterráneas, pero además la difusión de los resultados de monitoreo de las diferentes variables de cantidad y calidad de los diferentes sistemas acuíferos, para tener nosotros, digamos, un conocimiento en tiempo real del estado y la dinámica de nuestros sistemas acuíferos principales. El otro tema que permite la visibilización es la formulación e implementación de planes de manejo ambiental de acuíferos. Esos planes de manejo ambiental permiten tener como una hoja de ruta en relación con un futuro deseado y en relación con las acciones y estrategias que se deben desarrollar para la sostenibilidad de los sistemas acuíferos. Importante decir que hay que buscar que esos planes de manejo ambiental de acuíferos finalmente desemboquen en acuerdos con los actores sociales, gremiales, institucionales. Los planes que no desembocan en esos acuerdos establecidos con la sociedad, pues realmente son planes, digamos, que tienen mucha letra, pero poca acción. Entonces hay que garantizar esos acuerdos. El otro tema, pues, tiene que ver con los sistemas de información. Los productos, digamos, o los resultados de conocimiento y monitoreo deben entrar a los sistemas de información para poder nosotros democratizar la información y ponerla al servicio de todos los actores, repito, sociales, gremiales, institucionales. Y aquí entra un tema muy importante, que es la comunicación, la forma como nosotros le vamos a comunicar a los diferentes niveles nacionales, regionales, locales, a los académicos, a la comunidad en general,
a las comunidades étnicas, etcétera, el tema de las aguas subterráneas. El papel de los comunicadores resulta siendo fundamental y parte, digamos, integral de los planes de manejo ambiental de acuíferos. Quiero terminar diciendo que para todo esto, pues, es importante, pues, básicamente, son importantes básicamente tres elementos. Uno que ya he nombrado, que es la hoja de ruta, pues, que son los planes de manejo ambiental de acuíferos, y los planes nacionales también, en el caso de Colombia, el Programa Nacional de Aguas Subterráneas. Un talento humano capacitado y entrenado, uno de los mayores problemas que tenemos nosotros es que tenemos muy pocas personas, digamos, con los niveles adecuados, digamos, de conocimiento sobre hidrogeología y aguas subterráneas. Entonces, se necesita un talento humano entrenado y capacitado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de las instituciones regionales. Y se necesita presupuesto, un presupuesto que permita, digamos, buscar, ampliar las fronteras de conocimiento, mejorar, fortalecer los temas de monitoreo, implementar los planes de manejo ambiental de acuíferos y disponer, digamos, sistemas de información para todos los actores. Pienso que de momento yo dejaría ahí para esta primera pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Me gustaría pasar ahora a una segunda ronda de preguntas y empezar también por Víctor. Nos contaba en su anterior respuesta que el acuífero del Valle de México es un acuífero con un problema relevante de sobreexplotación, ¿no? Y esa sobreexplotación también está vinculada y condicionada por una demanda actual muy importante. Nos hablaba de un 73% de la oferta de agua que se realizaba en base al acuífero. Y en este sentido, ante esta demanda muy relevante, pero ante esta situación de sobreexplotación que no está permitiendo, según reportes recientes de la CONAGUA, conceder nuevas concesiones para la explotación, sino más bien que incluso se está en una posible situación de déficit, le pregunto, Víctor, ¿qué acciones se vienen implementando o cuáles tienen planteadas hacia el futuro desde la CONAGUA, desde el Consejo de Cuenca, para poder atender esta situación? Gracias, Jorge. Qué bueno que me preguntas. Empezando por este tema, que creo que es el más relevante, no solo en el Valle de México, sino en el país. Por primera vez en la historia se está tomando en serio este régimen de concesiones. Como ustedes saben, en México el agua es propiedad del Estado mexicano y se da a los usuarios a través de concesiones o asignaciones. Esto nos ha llevado, pues, a muchas secciones indebidas, yo diría, y tenemos un registro público de usuarios, pues, digamos, con muchas anomalías. Por primera vez, repito, en la historia, creo que se está tomando muy en serio. Y estamos empezando por ordenar todo este régimen de concesiones. Por supuesto, hay muchos problemas al respecto y creo que el gran primer acierto de la CONAGUA en estos últimos años de administración del gobierno de la Cuarta Transformación es ordenar esto y ponerle un límite, y ya estamos trabajando en muchos, muchos temas acerca de regularizar esto. Con esto haremos algún ordenamiento y recuperaremos algunos volúmenes. Por supuesto, esto no va a ser suficiente porque nuestro déficit es enorme. ¿Qué estamos haciendo adicionalmente? En el programa regional hídrico estamos contemplando, sobre todo, recuperar espacios para conservar lagos. Como saben ustedes también, el Valle de México, pues, era básicamente 5 lagos. Estamos trabajando en recuperar espacios y dejar la política que desde, pues, prácticamente desde la llegada de los españoles a México, con las grandes inundaciones que se tenían en la Imperial Ciudad de México, hicimos salidas artificiales del agua del Valle de México hacia el estado de Hidalgo, por cierto, a través de infraestructuras como el Tajo de Nachistongo y posteriormente túneles como Tequisquiac, y hoy día, pues, con enormes túneles subterráneos de 9 metros de diámetro, como el túnel Emisor Oriente.
recuperar estos espacios para almacenar agua y facilitar cierta recarga del acuífero. Está en proceso, ya hemos recuperado en el lago de Texcoco algunos espacios, se está recuperando también Xochimilco, el lago de Xico al sur del valle, la laguna de Zumpango al norte, en fin, esta es otra de las acciones relevantes, me parece, porque no solamente tenemos un problema de cantidad, sino también de calidad. Como han mencionado otros compañeros, se está trabajando también en incrementar el tratamiento de las aguas para después el futuro de esta ciudad, que yo creo que es incrementar el reuso, sobre todo en industria, comercio, espacios verdes para riego, y dejar la menor cantidad posible de agua de primer uso para el consumo humano, y por supuesto reducir el consumo, que actualmente es del orden de 280 litros habitante día, un consumo bastante alto para las temperaturas medias aquí en el valle. ¿Qué otras acciones estamos trabajando? La recarga natural con una serie de obras pequeñas para facilitar la recarga del acuífero en las zonas altas que tenemos al poniente y al oriente del valle. También eso ayudará en alguna medida a que recuperemos algo de esta lluvia que hoy día nos ocasiona muchos problemas por las inundaciones en la zona urbana. Otra acción, como les mencionaba hace rato, también es ya meter pavimentos porosos que faciliten también la recarga del acuífero. Y por último, pues el tratamiento de las aguas. Tenemos una gran planta en Atotonilco, ya fuera del Valle de México prácticamente, que trata las aguas y después las envía al riego. Algo de esa agua estamos empezando ya a no dejarla salir para recuperarla aquí en el Valle de México, y una vez que tengamos una norma más flexible para recarga artificial del acuífero, procederemos a ello. Una de las acciones, por cierto, quiero mencionar que incluye ya el diseño, por ejemplo, del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, es que va a tener descarga cero, tanto de sus aguas tratadas como también de las aguas de lluvia. Estamos trabajando en importantes acciones para recarga del acuífero en la zona, en este caso, en la zona norte del Valle de México, para tratar de que todo el agua que llueva en esa zona se infiltre, y con ello empezaremos poco a poco a reducir este déficit que tenemos en el Valle de México. Hay que traer agua de otras fuentes, socialmente cada vez es menos aceptable, además de muy costoso. Muchísimas gracias, Víctor. Me gustaría, Teodoro, en esta segunda ronda, pasar a seguir hablando de medidas específicas, como estaba haciendo Víctor, desde la realidad de México, pero en el caso de España me gustaría preguntarte por aquellas acciones y medidas vinculadas a la medición, al conocimiento y al reporte. Nos comentaba Omar cómo era excepcionalmente relevante para una gestión sostenible adecuada tener información oportuna, pero también democratizarla con el resto de actores y de la población. ¿Qué medidas desde el MITER están implementando en esa línea de procurar un mayor conocimiento, incluso información abierta sobre el estado de los acuíferos, tanto en términos de calidad, en términos de cantidad, en términos de oportunidad también? Bien, muchas gracias, Jorge. Sí, las medidas que estamos tomando en nuestro país, en España, primero iría en la línea de que se tenga acceso a toda la información sobre las aguas subterráneas, potenciando los sistemas de información que están disponibles en las páginas web de los organismos de cuenca y del propio ministerio. En cualquier ciudadano puede ver la evolución de un acuífero en cuanto a su piezometría o en cuanto a la calidad de las aguas, los principales parámetros que regulan la calidad. Esa información ya está en una gran parte disponible en las páginas web y se puede acceder. Yo creo que esto es esencial. Lo primero que debemos es conocer cómo están las cosas para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Luego, otra medida que yo creo que en nuestro país es fundamental es la planificación hidrológica. La planificación hidrológica es el instrumento esencial que tenemos para alcanzar dos objetivos. Por una parte, una atención adecuada de una demanda de agua sostenible, y por otra parte, para alcanzar los objetivos ambientales. En el primer caso, yo diría que los planes de cuenca
tienen que determinar, tienen que definir las asignaciones de los recursos, en este caso, en el caso de las aguas subterráneas, de los recursos subterráneos, a los distintos usos de agua. A partir de ahí, luego se dan las concesiones, pero la asignación de los recursos subterráneos a los usos se hace en la planificación. También en la planificación se definen los objetivos ambientales a alcanzar las masas de agua, los niveles acuíferos que debemos tener, niveles piezométricos, los parámetros de calidad que debemos alcanzar, y se establecen las medidas que nos van a llevar a alcanzar esos objetivos. Yo diría que es el instrumento fundamental, la planificación hidrológica, que además en España, desde la aprobación de la Ley de Aguas en el 85, tiene carácter normativo. Hay además que tener en cuenta que en España las aguas subterráneas pertenecen al dominio público hidráulico. Eso es un elemento muy importante para la gestión, ¿no?, de este recurso. Y luego, dada la importancia que tienen las aguas subterráneas en algunos territorios de España, y dado que todavía no tenemos todos los acuíferos en buenas condiciones desde el punto de vista de cuantitativo o químico, hemos lanzado un plan de acción sobre las aguas subterráneas, al que se ha referido la vicepresidenta Teresa Rivera en su intervención. Este plan de acción tiene varios elementos. Uno primero es mejorar el conocimiento de la hidrogeología, del comportamiento hidrodinámico de los acuíferos, de la evolución que tiene la contaminación en los acuíferos. Yo diría que en España se hizo un esfuerzo muy grande a finales de siglo XX en la mejora del conocimiento de los acuíferos. Hemos apostado por renovar esa mejora en el conocimiento de los acuíferos en el próximo año, ¿no? Luego, otro elemento fundamental es la medición. Tenemos muchos piezómetros en nuestro país, pero hemos lanzado dentro del marco de este plan un ambicioso programa para mejorar las redes de piezometría y de calidad de las aguas en todos los acuíferos, con el objetivo de que al menos en cada acuífero hayan piezómetros y puntos que miden la calidad de las aguas. Y luego que nos permitan esos puntos de control analizar las relaciones entre aguas subterráneas y aguas superficiales de una manera adecuada. Ese es un reto que tenemos en los próximos años. Mejorar significativamente las redes de medida en aguas subterráneas. Y luego he comentado que tenemos acuíferos que no están en buen estado, en ocasiones porque hay niveles de uso de agua muy importantes que provocan sobreexplotación. En otros casos, por ejemplo, por el uso excesivo de fertilizantes o por un uso de pesticidas que da lugar a que tengamos una contaminación por sustancias prioritarias y peligrosas. Bueno, hay que tener, en todos esos casos, hay que tener modelos matemáticos, tanto en cuanto a la faceta de cantidad como a la faceta de calidad, que nos permitan entender bien las relaciones entre las presiones que sufren las masas de aguas subterráneas y el estado de las masas de agua subterránea. Solo así, las medidas que adoptemos podrán revertir la situación en los casos que he comentado, que todavía no están en buen estado, y alcanzar lo que es el mayor deseo que tenemos, poder contabilizar la atención de las demandas del agua con un buen estado de las masas de agua, en este caso de las masas de agua subterránea. Muchísimas gracias, Teodoro. Precisamente con este tipo de medidas, de información, de conocimiento público que nos comenta Teodoro, me gustaría pasar a preguntarle a Omar. El IDEAM, como una institución vinculada al conocimiento, pero también a la asesoría técnica, científica, a los actores de política pública en Colombia, ustedes con diferentes estudios, pero también con instrumentos tan relevantes como las encuestas regionales de agua, soportan las decisiones, soportan las medidas que se toman en el país. Me gustaría preguntarte, Omar, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, pero también las oportunidades de mejora que en términos de los instrumentos para la información, para la medición, tenemos? Y también cómo poder mejorar
esos instrumentos para soportar de mejor manera los sistemas de información hidrológica. Omar, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, aquí yo quiero como resaltar un instrumento que es el Programa Nacional de Aguas Subterráneas. Este Programa Nacional de Aguas Subterráneas forma parte de la política pública del agua, que es la política para gestión integrada de recurso hídrico que fue promulgada por el Ministerio de Ambiente en Colombia en el año 2010. De ahí nacen 11 programas. Uno es el Programa Nacional de Aguas Subterráneas que salió en el 2013 y que, digamos, reúne todos los elementos que los compañeros panelistas han puesto sobre la mesa. La necesidad de ampliar la frontera de conocimiento, de la cual ya nos hemos referido. Los temas de capacitación e investigación, que es una de las restricciones, digamos, que tenemos en relación con personal para poder atender los temas relacionados con sistemas acuíferos. El tema de monitoreo y medición. Y a este tema, hay otro instrumento en Colombia que se llama el Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua, que en ese programa, digamos, se formulan acciones y estrategias para el monitoreo del agua, tanto a nivel nacional como también a nivel de las regiones. En Colombia hay 33 autoridades ambientales y unidades ambientales de grandes centros urbanos que son quienes deben implementar estos programas institucionales regionales de monitoreo del agua. Otro elemento de la política es la implementación efectiva de los planes de manejo ambiental de acuíferos para llegar a los acuerdos de que hablé en la intervención anterior. Las estrategias de comunicación, y aquí hay un tema que es muy importante, y es que hay que colocar el agua subterránea en la agenda de gestión y de decisiones del nivel nacional y regional, y particularmente de nuestra instancia superior, que es el Consejo Nacional del Agua. Entonces, digamos que esto es muy reciente realmente, todo este tipo de acciones que finalmente, digamos, nos dejan unas lecciones aprendidas en relación con la implementación. El primero tiene que ver con la articulación institucional. Es necesaria la articulación institucional del nivel nacional y regional con los diferentes actores sociales, gremiales, institucionales. Mejorar los sistemas de información, las herramientas, digamos, y el software, digamos, necesario para poner a disposición la información. A diferencia de lo que hablaba el compañero de España, en Colombia todavía eso es un problema, digamos, que tenemos que resolver, que es disponer de manera masiva, digamos, toda la información ya procesada y validada para el uso, pues, de los diferentes actores. Y lo otro, pues, tiene que ver con los temas, digamos, asociados a incorporar el agua subterránea en la gestión de las soluciones asociadas al recurso hídrico, y particularmente las que tienen que ver con uso conjunto agua superficial, agua subterránea, para poder mitigar y adaptarnos, digamos, a temas de variabilidad y cambio climático, pero además a condiciones, digamos, de que tienen que ver con el desarrollo del país en términos de disponibilidad, de seguridad alimentaria y seguridad energética. Estos son, digamos, algunos de los elementos, digamos, que constituyen desafíos, pero a la vez lecciones aprendidas que hemos logrado en estos últimos años. Es importante decir que el tema de las aguas subterráneas está en Colombia desde los años 70, desde el Servicio Geológico Colombiano, anteriormente en Geominas, pero que, digamos, la dimensión ambiental la quieren como la mayor parte de los países de América Latina en los años 90, y la integración, digamos, como gestión integrada es muy reciente. En Colombia, digamos, estamos como buscando fortalecer todos esos temas, digamos, de conocimiento, de monitoreo y de gestión eficiente y sostenible de nuestros sistemas acuíferos. Como bien lo dijiste, pues tenemos nosotros cerca de 60 sistemas acuíferos reconocidos, pero pues eso equivale, para ponerlo en términos porcentuales, al 15
o 20% del potencial hidrogeológico de Colombia. Es decir, tenemos un gran camino para andar y eso solo se va a lograr con un fortalecimiento y una articulación institucional efectiva entre entidades del orden regional y las entidades del orden nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Después de estas dos rondas de preguntas, creo que es momento de sacar algunas conclusiones. Ya estamos muy cerca de culminar la sesión. Sí me gustaría, quizá un minuto después de cada uno de ustedes, para que puedan plantear a las personas que nos están viendo, tanto desde América Latina como de España, algún mensaje clave que consideren ustedes en relación a la gestión de los acuíferos y a su gestión sostenible. Hemos visto realidades con problemáticas distintas, con situaciones de uso muy variadas, en algunos casos en los que el uso de los acuíferos, del agua subterránea, son claves para el abastecimiento de las poblaciones, en otros casos son más fuentes complementarias, situaciones de calidad también variadas, pero algo que me gustaría destacar es la relevancia que todos ustedes han colocado en los temas de planificación, especialmente, y cómo desde esa planificación con una vista de mediano y largo plazo, con una visión estratégica, se pueden tomar acciones realmente útiles y que puedan atender las problemáticas de cada una de las realidades que hemos visto hoy. Entonces, para este minuto de conclusiones, me gustaría preguntarle, también siguiendo el mismo orden que hemos tenido en el resto de preguntas, Víctor, ¿alguna conclusión desde la CONAGUA? Sí, muchas gracias. Yo quisiera remarcar algunos puntos. La participación de especialistas de muchas disciplinas ya es hoy día muy relevante en el agua. Yo recuerdo hace 30 años, 40 quizá, era un tema de ingenieros prácticamente. Hoy es un tema de muchas disciplinas. Incluso la sociedad civil se ha empezado a involucrar bastante más en el tema. Ello ha llevado también a que las autoridades, en este caso las autoridades de la Ciudad de México como del Estado de México, le dan mucha importancia al tema. Es muy relevante pues, para los gobiernos, para el propio tema del agua y para la sociedad, ya que puede tener más incidencia en la sociedad el darle el valor al agua, porque durante muchos años no le dimos el valor que tiene el recurso y hoy día con la pandemia también ayudó, por cierto, tiene una relevancia muy, muy alta para el país, para la sociedad y para el futuro de todos nuestros países. Muchas gracias, Víctor. También con esta última conclusión, en medio minuto, Teodoro. Las aguas subterráneas tienen, yo creo, un valor fundamental, pero es un recurso que si no lo tratamos bien, luego es muy difícil de recuperar, tanto en cuanto a la sobreexplotación, cuanto a los problemas de calidad. La recuperación de los acuíferos no es fácil. Por eso, yo diría, son importantísimos para atender las necesidades de agua, pero hay que preservar su buen estado. Muchísimas gracias, Teodoro. Y finalmente, Víctor, un último mensaje, medio minuto. Omar, ¿ya me escuchas? Sí. Ok, bueno, yo pienso que en medio minuto yo resaltaría la importancia de la cooperación para buscar, digamos, espacios de conocimiento compartido. En segundo lugar, la necesidad de la articulación institucional al interior, digamos, de los países. Porque muchas veces las instituciones no se hablan y las visiones son diferentes. Y en tercer lugar, el diálogo necesario en relación con las aguas subterráneas, el diálogo intersectorial, pero como lo anotaba el compañero de México, pues el diálogo también interdisciplinario que es necesario para una gestión adecuada y sostenible de los sistemas acuíferos nacionales y transfronterizos. Gracias.
Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a Teodoro. Muchísimas gracias, Omar, por todas las conclusiones, reflexiones que nos han brindado esta tarde, esta mañana en América Latina. Muchas gracias a los tres. Y de este panel, de esta sesión, despedimos. Muchas gracias. Gracias a todos.